Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Noob Entertainment. El día de hoy les traigo una nueva reseña y opinión de película y le toca el turno a la segunda y más reciente película de Gael García Bernal, la cual ha sido elogiada por muchos y estamos hablando de Chicuarotes. Esta película nos lleva a la zona de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, donde conocemos a El Cagalera, interpretado por Benny Emanuel, y al Moloteco, interpretado por Gabriel Carvajal, los cuales son dos jóvenes que se ganan la vida de una mala manera. O sea, a pesar de que muestran al principio que tratan de pues pedir limosna, que así con los peceros y así, al final terminan yéndose por el mal camino de la delincuencia. Y nos muestran cómo ellos están buscando manera de salir de esta situación, de esta comunidad. Donde la película nos muestra lo, se podría decir, lo más bajo, las situaciones más graves que se viven en... En general yo diría que en todo el país, ¿no? Situaciones de pobreza, de violencia, discriminación, que realmente se pueden encontrar en todos lados. Principalmente en comunidades como San Gregorio, o sea, las más alejadas, las más pobres. Lo cual, no falla en eso, o sea, realmente está retratando lo que es la realidad. Queramos aceptarlo o no, el país está así. Logra hacerlo, pone a los personajes en situaciones bastante tensas, bastante críticas. También podemos decir que se nota que la historia se trabaja, bueno, el guión se trabajó durante 10 años, como dicen. Está muy bien cuidada, o sea, sí tiene una historia muy fija, una historia lineal. No se desvía en otros asuntos. De no ser por las situaciones que presenta, podría decirse que es muy básica. Hashtag chicos básicos. Pero realmente se nota que está muy bien trabajada, en eso no podemos criticarla. De hecho, realmente creo que no puedo criticarla demasiado. Las actuaciones son muy buenas. Digo, realmente a los mexicanos se nos representa como con una forma de hablar fuerte, ¿no? Grosera, en especial en ese tipo de comunidades. Acá uno que es más fresa, pues no habla de esa manera, ¿verdad, señor Chuy? Claro que sí, cara. Pero en las situaciones de violencia, sientes el miedo, el sufrimiento de los personajes. Eso realmente lo retrataron muy bien. Yo que tenía, por ejemplo, a actores como Benny Emanuel, no sé, como actores sobrevalorados, actores falsos, por los papeles en los que lo he visto, aquí realmente me cayó la boca. O sea, me parece muy buena su actuación. No puedo decir lo mismo de su personaje, porque aquí sí tengo un problema. La película, lo he escuchado en muchos lados, la han estado tratando de una manera distinta al hablar de la trama. Como que quieren poner como mártires a los protagonistas. De que la película muestra las situaciones difíciles que viven los jóvenes, el cómo ven sus sueños frustrados y al no poder salir adelante, pues deciden caer en la delincuencia, etc. Realmente, si ves la película, no es el caso. Yo siento que están llevando por otro lado, que no es. Al final es publicidad para la película, sí, pero ya viéndola te das cuenta de que no. O sea, realmente el protagonista es lo más odioso que pueda haber. Un vil chiquillo delincuente como pues se puede encontrar en la ciudad. Y se me hizo curioso porque hace poco veía las noticias de unos niños que están asaltando, no recuerdo en qué parte, creo que del periférico. Algo así, y son niños. Y realmente no trata de buscar otra manera de salir adelante. Los del pueblo se ven como gente más decente. Hay una escena en la que, de hecho, lo regañan a él y al Moloteco por llevar ese tipo de vida. Pues trabajen, háganse hombrecitos de bien, ¿no? Como en varias comunidades, la gente de este lugar... Como en varias comunidades, la gente de este lugar, al no haber la seguridad que se requiere, pues ellos hacen justicia por propia mano. Realmente son como que gente de bien, con sus excepciones, como el papá de Cagalera, por ejemplo, que es el típico macho que sí ve frustrado lo que tenía como trabajo, sus sueños, y recurre al alcoholismo, al maltrato de su familia, lo cual lo muestra muy crudo. Y por eso se podría decir que justifican la manera de ser del Cagalera. Pero incluso yo sigo pensando que eso no, al menos en la vida real, no lo justifica realmente. La gente actúa, su manera de ser es de acuerdo a lo que él quiere. O sea, su entorno se tiene que ver, pero al final las decisiones las tomas tú, ¿no? Esto ya no es una reseña, es una enseñanza de vida. Porque ahí tenemos a los hermanos de Cagalera. Son una cosa distinta, personas, digamos, normales, chicos normales, bueno, su hermana, su hermano. Su hermano es homosexual y el Cagalera se la pasa haciéndole bullying debido a eso y lo maltrata también a su hermana. Es un tipo de lo más vil que yo no podría sentir empatía por él. Es el protagonista, pero para mí es uno de los villanos de la película. Al igual que su papá, para mí serían ellos dos. El personaje de Moloteco lo ponen como un chico con
se puede decir que problemas mentales, de atención o de pensamiento, y entonces pues los demás abusan de esto. Él realmente se parece que es una buena persona que simplemente pues, no sabe cómo actuar y sigue lo que le dicen los demás. Es todavía más justificable. Entonces yo veo de una muy mala manera el cómo le están haciendo promoción a la película. En lo visual no tengo ninguna queja, la fotografía me parece muy buena. También hay que decir que juegan con luces, con colores para darle este tono a la comunidad, pues como enfatizar el que es lejana, el que es pobre, marcan mucho el día, la noche, ese tipo de cosas, me parece muy bueno. Y el audio es difícil porque está como en un término medio. El Foley es muy bueno, la música también me gusta cómo cambian entre canciones populares, no sé, banda, cumbia, reggaetón. También escuchamos música clásica de repente, pero también tiene algunos sonidos en las partes tensas, o sea, música ya hecha para la película, que realmente alzan ese tipo de escenas, ¿no? Muy bien trabajadas. Pero por el otro lado están los diálogos, el mismo problema que tienen todas las películas mexicanas. No cuidan las voces de los personajes, entonces hay algunas escenas en las que están diciendo algo, pero la música o el sonido de fondo está más alto, entonces no entiendes nada lo que dice. Hay algunos que dicen que es para darle algo más de realismo, pero la verdad no me lo parece. Para mí realmente aquí en México no cuidamos ese tipo de detalles. Entonces en ese lado esa es mi queja, el mismo problema de todas las películas mexicanas. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Yo realmente no puedo decir que me guste personalmente porque no es mi tipo de películas, así como tampoco lo es Hotel Mumbai. Pero tengo que admitir que están muy bien hechas. Repito, me gustan mucho las actuaciones, me gusta mucho lo visual, más o menos la música. Pero realmente por los temas crudos que toca, pues no es lo que yo vería normalmente. ¿Es un golpe de realidad? Sí. Realmente es algo que se vive todos los días en el país. Que actualmente, lo quieran decir o no, está en una situación muy crítica. Y por lo mismo a lo mejor una cosa que yo veo mala en la película es precisamente ese tipo de mensaje. Siento que no es el mensaje que deberían estar dando o enfatizando en estos tiempos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las series de Narcos, que los ponen como, incluso como héroes. No entiendo por qué hacer tanto contenido de eso, pudiendo hacer otro tipo de cosas. Como que se presta bastante para que los niños o adolescentes lo vean como algo aspiracional. Exactamente. Sí, puede sonar exageración de que, ay, no porque en tal película haya tal violencia, significa que en la vida real también. Pero hablando de una película que retrata la vida real, y de que en algunas veces, no digo que en esta película, por ejemplo como en las series que yo decía de Narcos, que lo traten de otra manera distinta, como hacerlo algo, si no bueno, pues como que admirable en algunas ocasiones, siento que no debería ir por ahí. Y desgraciadamente lo que trata Chicuarotes es lo que se vive actualmente. Y repito, parte de esto es la mala promoción que le están dando a la película, porque quieren hacer a los protagonistas como mártires cuando no es el caso. Realmente llegas a odiarlo. En conclusión, yo siendo objetivo, tengo que darle a esta película un, híjole, tal vez un 8, no sé si 8.5, tengo que admitir que está muy bien hecha, pero si no es excelente, siento que los detalles, tanto como del audio como del mensaje que da, no son correctos. Le voy a dejar con un 8, tal vez merezca más, no lo sé, tengo que admitir que está muy bien hecha, pero yo no la volveré a ver, no es mi tipo de película y tampoco podría recomendarla. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha, yo como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.